Tangana y por poquito. Estamos en este video especial. We are here with this special video where we're going to be talking about 5 minutes the most about AEW. Is blood good for the business? Vamos a hablar de AEW como 5 minutos. ¿Es la sangre buena para el negocio? And why would Hugo do this video English and Spanish? I just want to make sure that AEW gets it from myself and not a poor translation. ¿Por qué Hugo hacerlo en inglés? Y digo, lo hago porque no quiero que alguien me traduzca incorrectamente a AEW. AEW is a fresh product. I love the product. AEW es un producto bien fresco. Me gusta el producto. Creo que tienen los talentos. I believe they have the talents. Creo que la imagen que tiene es buena. I believe that the image is good. Cuando tú tienes luchadores de la talla de Kenny Omega, when you got guys like Kenny Omega, Young Bucks, now Rusev, Omiro, Hager, Brody Lee, Jericho, and we could keep going. Podemos mencionar todas estas grandes estrellas, Cody Rhodes, Matt Hardy, y podemos mencionar todos estos nombres. When you talk about those talents and the young talents, you must ask the question, why blood? Cuando tú ves todos estos nombres, todos estos talentos, debe uno hacerse esa pregunta, ¿por qué la sangre? Why does AEW feel that they need to prove that they're different using blood? And is it good for the business? ¿Es necesario que AEW use la sangre para demostrar que son buenos, que son mejores? ¿Es necesario que la sangre sea usada? In a world where we have riots in the streets, where we have so much violence, do you need to have blood just for the heck of blood? En un mundo donde es tan violento, donde hay tantas cosas, peleas, ¿es necesario tener sangre? I believe that blood should be used on very few occasions. It has to be a perfect storm to use blood. Creo que la sangre debe usarse solamente en ocasiones especiales y tiene que suceder algo llamado la tormenta perfecta. Why would Tony Khan, Cody Rhodes, the brains behind AEW feel like blood is good for their brand? Speaking about brand, why would AEW think blood is good? ¿Por qué debe pensar AEW que para su marca es bueno lo de la sangre? I have asked many fans, from Americans to Europeans, from Latinos, before doing this video, and asked wrestlers about this, from different companies, including AEW, and the majority feel like it is overdone. He hablado con fanáticos latinos, europeos, con luchadores de diferentes empresas, incluyendo AEW, y la opinión de ellos es que lo han sobreutilizado. And I believe that's a consensus that AEW has overdone the blood. Is Hugo against the use of blood? No. Just using it for the hell of using it and making it just another gimmick. Yes, I am against that. No estoy en desacuerdo en utilizar la sangre, pero usarlo por usarlo y convertirlo como en otra herramienta de trabajo, otro gimmick, sí estoy mal. What do I want from AEW? ¿Qué Hugo quiere de AEW? I want AEW to be the best AEW, and I think excess of blood will not do it. The creative has to be more original as far as what people want to see, and you guys already have the passion. Creo que hay que evitar lo más que se puede el exceso de sangre. Creo que hay que trabajar con los talentos. La pasión ya la tienen. Is AEW, besides what Hugo said about blood, are they good for the wrestling aficionados? Además de lo que dijo Hugo de la sangre, ¿es AEW bueno para los aficionados de lucha libre? Yes, yes, and yes. I think it's a refreshing thought. It's like an oasis in the desert
of horrible, horrible wrestling that we have today. But AEW must do better. And they will do better, I believe. And I wish them the best. Creo que AEW es bueno para el negocio. Creo que ellos pueden mejorar y van a mejorar y deben mejorar. Y de parte de este servidor, le deseamos lo mejor. Un Atangana. Atangana to all you guys.